Gracias, gracias. Ya casi, ya casi. No, 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 se la tienen que ganar, esa vuelta se la tienen que ganar. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron y están sentados hasta adelante, vestidos así, qué valor. Qué bien. Está muy bien, está muy bien. Me encanta que vengan a apoyar la comedia, porque el stand-up comedy es la única profesión que entre más jodido estés, mejor te va. Y me encanta, me encanta. Porque los comediantes empezamos a vivir la vida muy distinto. Ya nada nos parece negativo, todo lo que nos pasa en la vida es positivo. Reaccionamos muy distinto a las cosas. O sea, por ejemplo, hay un comediante que se llama Hugo, el cojo feliz. Es cojo porque le dio cáncer en una rodilla. Ajá, entonces todos los que se rieron están como... ah. No, perdón, no sabía. Y cuando los demás comediantes nos enteramos que había un comediante con cáncer, dijimos, no mames, le ver chingón, güey. Eso es trampa, cabrón. Y los comediantes empezamos a ver así la vida. Entonces, a mí me encanta cada vez que me pasa algo raro o negativo, digo, qué chingón que me pasó, por ejemplo, en el aeropuerto. Ven que hay como 28 filtros de seguridad y ahora, y uno de los filtros de seguridad es gente en silla de ruedas. El único culero del público, muy bien. Y... y le di mi boleto de avión y mi pasaporte para pasar y me dice, señorita, le informo que usted puede ser seleccionada para una inspección mamal. Y yo le dije, ¿qué perdón? ¿Qué disculpe, señorita? Me dice, perdón, anal. Y yo, no... prefiero la otra, no sé si puedes. Aparte yo estaba viendo la vieja que estaba atrás de ella con el guante de látex. Y me dice, perdón, manual, una inspección manual. Y yo, ah. Digo, sí, son las otras, no importa, aquí hace mucho que no. Entonces, si me quieren tocar, no pasa nada, ¿eh? No me... pero esto es una historia, esto me pasó de verdad. Y dije, qué chingón que me pasó. Y pensé... digo, fui creciendo y dije, cuando me volví comediante, dije, ¿qué más me ha pasado en la vida de lo que me puedo burlar? Y por ejemplo, yo era bebé feo. Yo nací bebé feo, ya sé, no parece, pero yo era bebé feo. Pero yo tengo la teoría de que cuando naces feo ya vas creciendo y te haces bonito. O sea, por ejemplo, tú eras bebé bonito. Los bebés feos es que me cagan los bebés feos, me cagan. Y me caga más la gente que tiene bebé feo y no sabe. Y lo saca. Y te lo enseña. Odio ir caminando por la calle que me digan, mira mi bebé. Yo así como, ¡ay, cabrón! ¡Qué bonito, bonita! ¿Bonito? Bonita. Es un perro, güey. Y yo era bebé tan feo que cuando me fueron a visitar al hospital cuando nací, se asomaron a mi cunero, me dijeron, ¡ay, mira! ¡Qué bonita! ¡Pijamita te pusieron! Aparte, yo nací con un hermano gemelo. Y es horrible nacer con un hermano gemelo porque todo el mundo te pregunta cosas cuando estás creciendo, te preguntan, oye, ¿sí es cierto que los gemelos están conectados? O sea, que cuando él llora, tú lloras y sienten lo mismo. No mamen. Imagínense que eso fuera cierto. Imagínense que yo sintiera cada vez que mi hermano se masturba. O sea, estoy dando un show y de repente... oh, oh.
da sueño después tantito. El sueño post masturbaciones. Pues imagínense que mi hermano sintiera lo que yo sentí cuando perdí la virginidad. Ayer, o sea, mi hermano no sé. O menos. ¿Qué? Mi hermano no sé, en el cine, comiendo palomitas, es como... ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Oh! ¡Au, au, au! Porque sí, sí lloras cuando pierdes la virginidad. Vas a ver, vas a ver. Entonces yo ya no sé si voy a tener hijos o no, porque yo no sé qué clase de mamá voy a ser. Yo no quiero ser de esas típicas mamás paranoicas que tienen un hijo hombre y todavía está muy chiquito para entrar al baño solito, entonces lo meten al baño de mujeres. Porque pues en el de hombre los violan, ¿no? Entonces tienen que ir al de las mujeres. Y está bien que los metan al baño de mujeres con ellas, pero les tapan los ojos. ¿Por qué? O sea, ¿qué creen que hay allá adentro? ¿Qué creen que van a ver? Que estamos las mujeres esperándolos así como, ¡ven, niño! ¡Ven! ¡Oh! No mames. Y como mujer era peor cuando tu mamá te llevaba al baño, porque eran el triple paranoicas, te decían, entrabas y te decían, no toques nada, mijita, no toques nada, flota, flota y haz pipí, flota. Y como no flotas, te cargaban así. ¿Ya acabaste? Y con la puerta abierta, las culeras. Y siempre pasaba la señora chismosa atrás, así como... Lo bueno de nacer bebé feo es que sí te vas mejorando. Bueno, a los 13, 14 años no tenía chichis, no tenía nalgas, me cortaba. Todavía no tengo varias de esas cosas, pero... Y el pedo fue que me cortaban el pelo como hombre o como lesbiana cuando tenía más o menos esa edad. Y los hombres, cuando yo los llegaba a saludar de beso, le decía, ay, hola, Jaime, me decían, quítate, homosexual, ¿qué te pasa, cabrón? Y yo, ah, no, soy yo, Sofía. Ah. Pero después fui creciendo, cumplí 19 y de repente, ¡pum! Chichis y ¡pum! Nalgas y ¡pum! Puta. Porque claro, cuando alguien, cuando nunca te habían pelado los hombres y de repente te dicen, ay, me das un beso y tú... Yo, sí, cómo no, claro, sí. Los pantalones, sí, claro, cómo no, sí, con lo que quieras, sí, tú, todos juntos, cómo no, claro, sí, cómo... Me volví puta. Pero era de las putas de antes, ¿eh? No de las de ahorita. Las putas de antes éramos las que le agarrábamos la mano a un güey que no era nuestro novio, o las que fumábamos, fumar era de putas aparentemente antes. Ahorita las putas le dan miedo hasta a las prostitutas, de esas yo no soy, ¿eh? Y entonces sí, no, realmente no sé si voy a tener hijos porque qué tal que número uno le heredo mi putez y número dos... Es muy difícil tener hijos. O sea, es muy difícil ser mujer en este mundo. Y no lo estoy diciendo desde un lado feminista, sino no. Nada más físicamente es más difícil. O sea, para hacer pipí, por ejemplo, nada más. Así los hombres, el mundo es un lienzo en blanco para ustedes. Sacan y apuntan y al donde quieran, firman. Las mujeres no. Las mujeres tenemos que ir al baño en esta posición.
mundialmente conocida como de aguilita. Que yo en mi puta vida he visto un águila en esta posición, pero... Y es horrible porque las mujeres no controlamos nuestro chorro. O sea, nada más sueltas y pues a ver. Es más, a veces salen dos. Y yo sé que los hombres están así como... ¡Qué chingados, ya sé! A nosotros también nos saca de pedo. ¿Qué? Es más, después de un show llega una vieja y me dice... Ven. A mí a veces me salen tres. Y yo así como, no, eso ya no es normal, güey. Vete a checar. Y el problema es que estás en el baño, con la bolsa en el cuello, el suéter en la cintura, el chupe, celular. Y si vas al antro, si vas a empedar o lo que sea, conforme va pasando la noche y te vas emborrachando medio, ya te va valiendo más madre si tocas o no tocas lo que toques. Entonces al principio puede ser así y luego va avanzando la noche y es como, madre. Le echas tantito alcohol para que se desinfecte. Sale tu canción favorita y estás como, ¡eh! Me voy a dormir 5 minutos. Agarras un chupe que ni es el tuyo y lo... Es muy difícil, es muy difícil. Y luego hacer pipí de aguilita sobre una prueba de embarazo. Y ya sé que están pensando, ¿por qué pipí de aguilita sobre una prueba de embarazo en el baño de una gasolinería yendo a Tijuana? Porque mira, cuando quieres saber, quieres saber. Y aquí es donde las pruebas de embarazo ahorita ya son muy completas, ¿no? Le haces pipí a un palito. Ay, hay señoras aquí hoy porque luego en su época era diferente. Sí, hay bastante, estoy viendo a varias señoras. Les voy a explicar porque no me gusta que no entiendan cualquier chiste. En su época le hacían pipí a un vasito y luego agarraban un papelito y lo metían. Se esperaban 9 meses a que salía el bebé. Ya no es así. Ya no es así. ¿Verdad, señora? ¿Verdad que así era en su época? Me da risa cuando me refiero a las señoras porque están como, yo no soy señora. Con su crepé, así, no, yo no soy señora. Yo... No se preocupen, señora, ser señora no tiene nada malo. Es más, yo ya tengo esbozos de señorismo, yo ya sé más o menos que me estoy convirtiendo en señora y no me importa. El otro día me caí y grité, ¡ah! Y yo, ¡mierda! Eso es de señora, cabrón. Pero dije, no importa, no importa. Tal vez no ha pasado la transición completa como yo pienso que ha pasado. Pero aprovechando que hay señoras aquí, si me quieren contestar las siguientes preguntas, ¿cuánto me falta para volverme señora completa? O sea, ¿cuánto me falta, por ejemplo, para bailar todo como cumbia? ¿Cuánto me falta eso, para eso? ¿Cuánto? Porque en las bodas lo único que ves son señoras así. No importa el género musical, no importa, están así. Y el esposo, sentado en la mesa, y la esposa... Y es como, mamá, ya llegamos a la casa, no importa. O por ejemplo, ¿cuánto me falta para preocuparme de que a todo mundo se le esté enfriando la comida? Porque ¿en qué momento de la vida de una mujer te empieza a preocupar eso ya? O sea, mi mamá lo hace con gente que ni conoce. O sea, vamos caminando en la calle, pasamos por un restaurante y mi mamá dice, ay, señor, se le va a enfriar, sabe horrible.
horrible frío. ¿Cuánto me falta para eso? No sabemos. Entonces, gracias a todas esas cosas, sí, efectivamente, no sé si voy a tener hijos. Porque además los bebés, cuando eres mujer, de repente te empiezan a decir que ya tienes que empezar a tener hijos. O sea, a fuerza llega un momento de tu vida donde tienes que tener hijos. Y cargas un bebé que no es tuyo y luego te dicen, oye, qué bien te ves con un bebé, ¿eh? Como si fuera collar. Les juro que a la siguiente que me digan eso lo tiro, a la chingada. A la chingada. No mamen. Aparte los bebés, los seres humanos somos los únicos mamíferos que somos completamente inútiles los primeros 25 años de nuestras vidas. O sea, nos quedamos con esta cara 25 años como... Los demás animales del mundo no son así. Un delfín nace, luego está nadando, a la semana está cazando, a las 3 semanas está trabajando en SeaWorld. Nosotros no. Pero lo bueno es que decidí ser comediante en el mejor país para ser comediante, que es México. Sí. Porque México es ridículo. Ridículo. O sea, ¿quieres saber qué tan ridículo es tu país? Trata de explicárselo a un extranjero. O sea, si llega un extranjero y te dice... Oye, sí es cierto que la comida mexicana es increíble y que es súper variada. Y tú, sí, a huevo, porque los mexicanos estamos súper orgullosos en todo, básicamente. Sí, a huevo, es increíble. Y te pregunta, oye, explícame, ¿qué son los chilaquiles? Ah, los chilaquiles, pues mira, es tortilla con queso, con crema, salsa. Le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. Es tortilla con queso, con crema, salsa. Le puedes poner frijoles. Pollo. Ah, ¿y los sopes? Pues mira. Ese sí es diferente porque es más chiquito. ¿Pero es tortilla? ¡Qué oso, México! México es el único país donde si alguien te pide dinero, te pide limosna, le contestas, ¡no, gracias! O sea, es como un, no, mira, gracias por darme la oportunidad de ser una mejor persona. Pero ahorita estoy bien, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas gracias. México es el único país donde pagas porque te electrocuten. ¿Sí se acuerdan del güey de los toques, no? Que estás comiendo en un restaurante y pasa toques. Toques. Que esa madre es como el Pavlov para los hombres, lo oyen y empiezan a salivar así. Entonces, llega un amigo extranjero y te pregunta, oye, ¿qué es eso? Y tú, ah, pues mira, ¿es tortilla? Porque no le dices, mira, le pagas a un güey para que te electrocute. ¿Pero para qué? Nada más, o sea, al primero que le dé una embolia y no se suelte... Gana. ¿Pero qué gana? ¡Nada! Nada. Ser el más chingón de la mesa, güey. Aparte, los hombres que están en la mesa juran que las mujeres que estamos ahí sentados estamos viendo con cara de... Ay, güey. Me estoy prendiendo, cabrón. Quiero que sea el papá de mis hijos.
Velo, velo, ve cómo se le salta la vena de violador. Míralo, míralo, míralo. Lo amo. No, 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 señores. Y en México no te dicen lo que realmente es peligroso para los mexicanos. Unos piensan que es Telcel, otros piensan que es Peña Nieto, pero no. No. Lo más peligroso en México... ¿Han ido últimamente al DF? ¿No? Porque no pueden regresar. ¿Sí? ¿No? Ah, ya regresen, los extrañamos. Se va a poner bien padre. Pero sí han leído de Chapultepec, ¿no? Sí, sí leen, ¿verdad? Mira, lo más peligroso de México, y no nos dicen, son las ardillas mexicanas. Las ardillas mexicanas son gangsters. Es en serio, no es como cualquier otra ardilla. ¿Aquí en Los Ángeles hay ardillas? ¿Sí? ¿Con este calor? Pero aquí también son igual de gangsters. No, vámonos a otra parte del mundo que sea un poquito más primer mundista. Vámonos a Francia. Supongamos, una ardilla francesa llega muy amablemente y te pide de comer y te dice... Un not, s'il vous plaît. Con su bombín. Y te quiere coger todo el tiempo así. Y le das de comer y la ardilla se va. Súper linda. Dice, oh, merci. Y se va. Las ardillas mexicanas cuando te piden de comer, te piden así. Y si no le das de comer, chiflan y salen 1,000 ardillas y te matan para siempre. Les juro que un día vi una ardilla pedirle de comer a una señora y la señora le da chicharrón, que eso es lo que comemos, ¿verdad? Piel de cerdo frita. De hecho, hay un problema de obesidad en la población de las ardillas en México. Ya ni siquiera viven arriba de los árboles. Ya viven, se hacen pie de ladrón para subir. Es como... Entonces la señora le da chicharrón y la ardilla lo agarra y le hace... Y la señora... Ah, Valentina, sí, claro. Y luego los mexicanos estamos súper orgullosos de cosas que no deberíamos. Por ejemplo, cuando se escapó el Chapo. Todos muy secretamente estábamos como, güey... Eso es un chingón, güey. O cuando venía el huracán Patricia, estábamos muy orgullosos de que el fin del mundo iba a ser en México. El huracán más grande de la historia y todos a huevo en México, a huevo. ¡No! Y luego... Cuando ya no fue el fin del mundo y el huracán se volvió tormenta tropical, todos así como, ¡ah, qué culero! Yo sí quería, qué poca madre. Y qué bueno que los mexicanos no somos los que nos encargamos de ponerle los nombres a los huracanes, porque existiría como la Nayeli, el Brian, el Jonathan ya tocó tierra, sí. Se robó todo a su paso, sí. Y el otro día estaba pensando que también, qué bueno que Jesucristo y los apóstoles no eran mexicanos, porque la última cena seguiría. Jamás hubiera traicionado a Jesús, jamás. Estarían en esa etapa de la peda donde se aman. Judas abrazando a Jesús y de, güey. O sea, sí te iba a traicionar, la verdad. Pero hiciste lo del agua y el vaso, no mames. Estuvo cabrón. A ver, joven, tequilas para todos. Tequilas.
para el agua. Él lo vuelve lo que quiera. Es más, yo tengo la teoría de que la Virgen ya no se aparece en esta época porque está muy decepcionada de nosotros. Antes se aparecía porque la gente era más buen pedo y sí le hacían caso cuando le pedían cosas. O sea, Juan Diego, súper buen pedo, le hizo caso de todo. Aunque le pidió cosas horribles. O sea, la Virgen se le aparece a Juan Diego y le dice, mira, así sin zapatos, te subes al cerro. Buscas unas rosas, no va a haber. Pero te bajas, les dices que sí las encontraste, no te van a creer. Pero te vuelves a subir, así sin zapatos, te vuelves a subir. Ahí ya las vas a encontrar. Agarras tu mantita esa de pobre, la agarras, le pones las rosas, bajas, las tiras, ahí va a estar mi selfie. La Virgen ahorita ya no se aparece porque sabe cómo reaccionaríamos. Sabe perfecto que si se aparece lo primero que va a pasar es nos vamos a asustar cabrón porque es un fantasma, güey. Nuestra reacción sería como ¡puta madre! ¡Perdón, madre! Digo, no sé, no, la Virgen, o sea, no tengo... ¿Qué quieres? Acabo de empezar a ver House of Cards, no sé si... Y también seguramente nuestra reacción sería como ¡ey, selfie con la Virgen! sin flash porque ya tienes luz propia. Y lo subes a Instagram y dices hashtag milagro. Hashtag no está tan alta. Soy Sofía Niña de Rivera, muchísimas gracias. Gracias, gracias.